ahí es cuando empezamos, cuando empiezo a hacer radionovelas, y a los pocos meses empiezo a hacer doblaje con una serie que se llama Skippy, de un cangurito. Y bueno, dos años más tarde empecé a hice proyectos como Belle, un poquito valiente, y doble a Belle, sí. En Toy Story la 1 doble a Sid, Rick y Ricón, etc. Rick y Ricón, mira. Muchos proyectos, y más tarde empiezo a hacer anime. Empiezo a doblar anime. ¿Y cómo se llegó la propuesta para doblar anime? ¿Tú te mandaste o ya te tenían en la lista? No, llegó sola la oportunidad porque, pues, ya desde tiempo atrás doblaba también caricaturas americanas, ¿no? Entonces no veía la diferencia entre la animación gringa y la animación japonesa. De los primeros proyectos, no sé exactamente si es el primero, pero de los primeros fue Evangelion. Doblé a Hyuga, al controlador, el de lentes. El de lentes, claro, ajá. Se murió con Misato. Fue de los primeros proyectos que hago. Y ya cuando estuve consciente de la diferencia entre la animación gringa y la japonesa, la oriental, fue un poco más adelante con Yukito, con Yue, tiempo después llega Inuyasha. Tenemos una pregunta que nos han hecho en el Facebook. Okay. Y te preguntan si haces la voz del profeta, del Pepe Pancho. Hago la voz del profeta, así es. Que me decían que acaba de terminar acá en Perú. La gente está encantada. La novela. Y sí, yo soy la voz del profeta. ¿Te ha hecho incómodo hacer la voz de Yukito con las escenas de Tobias? ¿No? Ya que hay unas escenas ahí medias. Mira, en lugar de sufrirlas, las disfruto, que no vayan a pensar mal, las disfruto porque uno es actor. Entonces, aunque seamos actores de voz, finalmente somos actores. Y tú estás disfrutando el personificar a alguien diferente a ti. Eso es lo que uno disfruta como actor. Y bueno, todo el mundo pregunta que si son parejas, que si son mexicanas, que si son... Y yo defiendo a mi personaje. Él es muy dulce, muy tierno, pero él no es pues, como dicen aquí, ¿no? Chivo, maricón. Yo creo que más bien Toya es el que... Toya es el que... De hecho, Toya es el que siempre va siempre encima vamos. De él. Ahora, para lo que es la voz del señor Frodo, ajá. ¿Cómo así? ¿Es un buen personaje? Sí, bueno, eso fue más complicado porque, por lo mismo que tiene una gran expectativa la trilogía del Señor de los Anillos, meses antes de que se hicieran pruebas, me avisan de esa empresa, de Candiani, así se llama la empresa Candiani, Estudios Candiani. Me avisan que va a llegar tal tecnología y que les gustaría que hiciera prueba para Frodo. Ellos ya te tenían en la lista. Ya me tenían en la lista. Pero finalmente tenía que competir junto a otros 3-4 actores. Y no solo yo, todos los personajes. Sam, Gandalf, muchos personajes. Funcionaban para varios personajes y... Muchos personajes, de hecho la gran mayoría de los personajes importantes tuvieron casting. O sea, 3-4 actores fueron para cada personaje a hacer la prueba de voz, a ver quién se quedaba. Y bueno, supuestamente Peter Jackson escogió nuestras voces, las de todos los actores. Y te comento que la primera la doblamos nada más para televisión. Cuando doblas algo para televisión se hace más rápido, es más sencillo, lógicamente te pagan menos. No me pagan mucho que digamos en las otras dos, ¿no? Y la 2 y la 3 ya las doblamos para cine con un micrófono especial, otra calidad de sonido, otra calidad, pero no cambia el diálogo, o sea, el mismo. No, los diálogos tenían que ser los mismos,
En el doblaje siempre tenemos que respetar la historia original. Podemos cambiar algunas palabras, pero nunca modificar la esencia de la historia, de la frase. Y ahí fue cuando pues empezamos con esta aventura del Señor de los Anillos. ¿Qué situación o frase más conocida recuerdas del Señor Frodo? ¿Qué nos diría el Señor Frodo? Frodo diría: Sam, quiero decirte, Sam, que siempre has sido mi gran amigo. Y espero nunca me dejes, porque juntos, vamos a cuidar el anillo. Te quiero, Sam. ¡Gandalf! El personaje de Kiba en Naruto. Kiba en Naruto también, que es un anime relativamente nuevo. Este es un personaje que te ha... Sí, porque no es como Yukito, que es muy tierno, muy bueno, muy, ¿sabes? Son más... No es que sea malo como tal, pero sí son de estos personajes que son neutros. Y muchas veces pueden ser buenos en el fondo, pero no por eso todo el tiempo tienen que estar de buenas, ¿sabes? Claro, son un poco más interesantes, ¿no? Sí. Tienen que demostrar enojo, valentía, lo hacen, ¿no?